Bueno, el nuevo presidente de los rojinegros del Atlas, vaya que ha dado de qué hablar con sus declaraciones al colocar a su equipo como un equipo grande dentro del fútbol mexicano. Él no decía, sí, evidentemente no tenemos muchos años que no ganamos un título, décadas yo le diría, pero Atlas es histórico en el balompié azteca y por ello somos un equipo importante, trascendental, grande del fútbol mexicano. ¿Estás de acuerdo con el nuevo presidente de Atlas? Definitivamente no. No es chiste, es una realidad. Pues es que ahora sí que el chiste se contó solo con el señor Portilla. No, o sea, definitivamente no. Sí es, digamos, un elemento importante de la historia del fútbol. Obviamente, pues ya tiene más de 100 años y yo creo que sí tiene su historia. Pero decir que esa historia, que realmente no ha tenido muchos triunfos, pues no te da la grandeza. O sea, también es como decir que Pachuca, pues que supuestamente es el primer equipo que hubo en el fútbol mexicano, es grande por toda su historia, pues tampoco. Y sin embargo tiene más logros que el Atlas. Exactamente, y sí tiene, digo, así podemos decir de muchos clubes, ¿no? Que tienen ya más de 50, 60 años dentro del fútbol mexicano y no por ello son considerados como grandes. Ahora entiendo por qué Grupo Orlegui lo colocó como presidente. Tiene labia, sí. Creo que los convenció, ¿no, Alejandro? Sí, hay que quedar bien, ¿no? Y más ahora en estas fechas que se viene el 103 aniversario del equipo. Historia, pues sí, bien lo dice Román, ¿no? Es mucha, más de 100 años, títulos, pues, tiene uno de liga, 4 de copas, tiene 2 subcampeón de campeones, pero después de eso, pues no hay mucho, ¿no? Y mucho se recuerda de este Atlas por lo que pasó en las finales de década de la década de los 90, ¿no? Con Ricardo La Volpe y aquella final que se perdió en Toluca. Y después realmente el Atlas, pues no, han salido grandes futbolistas, eso sí, hay que reconocerlo. A lo largo de la historia y más en los últimos años, ¿no? Rafael Márquez, Guardado, Osvaldo, Chato Rodríguez, Osorno, ya sabemos, ¿no? Todos esos grandes futbolistas, pero realmente después no hay algo como para decir Atlas es un equipo grande, realmente no existe nada. Y eso, no te puedes colgar de eso, porque esos futbolistas sí los hiciste, sí se hicieron en tu cantera, pero ellos que fueron exitosos no consiguieron nada dentro del equipo, ¿no? Entonces, ni por dónde se pueden colgar, ¿no? O sea, sí fuiste en su momento, creo yo, la mejor cantera del fútbol mexicano, pero lo has dejado de hacer. Eso también, digo, hay que decirlo, y no te puedes colgar de ese tipo de eventos o de un título de liga o por tener una afición muy fiel, porque tienen una muy buena afición, que tiene entradas muy buenas los viernes como locales, pero no por eso ya te vas a colgar para decir que Atlas es uno de los grandes o importantes exactamente del fútbol mexicano. Creo que pues se le pasaron de mal las palabras, evidentemente, y bueno, la afición de Atlas, que espero que no se la crea, porque tienen que estar conscientes también de lo que es, ¿no? Evidentemente, sí, un equipo importante, pero hasta ahí. ¿No? Pero bueno, hasta aquí la polémica, compañeros. Un gusto en saludarles. Igualmente. Continuamos con más.